primero que nada, y antes de cualquier expresión que tenga que ver con nuestra visita a Vieques, por una información que ha trascendido, yo quiero dejar meridianamente claro que como gobernadora no he retirado ningún nombramiento. Ayer, en comunicaciones con el presidente del Senado, me envió una comunicación donde me solicitó que había unos nombramientos en los cuales no le había dado tiempo de hacer una investigación, por lo cual solicitaba más tiempo para terminar esas investigaciones. Así que, en vista de la petición del presidente del Senado, y lo pudimos hablar, es que entonces esos nombramientos no se evaluaron en esta sesión. Nuestra posición es, una vez comience la nueva sesión legislativa, someteremos los nombramientos nuevamente para que sean analizados por el señor presidente y la comisión de nombramientos. ¿Ese nombramiento incluye el de Lillo? A la petición del señor presidente, y que lo dialogamos en el día de ayer. Perdone, gobernadora, ¿ese nombramiento incluye el de Gigi Fernández? No, el de Gigi Fernández no sometió los documentos, así que ese nombramiento está ya retirado porque no sometieron los documentos, pero, según el presidente indicó. Pero usted lo puede someter nuevamente. No, pero obviamente en ese momento no se cumplió con los procedimientos. Era el compromiso de que se sometieran los documentos. Ahí no fue que no dio tiempo de investigar. Ahí fue que el nominado no cumplió con el procedimiento de entregar los documentos. Ahí no se somete nada más. No. Volviendo a la cuestión que nos trajo a Vieques, ustedes tuvieron la oportunidad de ver que primeramente nos reunimos con el señor alcalde, nos trajo unas preocupaciones con relación al área médica, al área de seguridad, al problema que tienen de los caballos de Alengo y de otras situaciones relacionadas a los servicios que se brindan a los viequenses. En ese sentido, por eso nos acompañó la secretaria de la Gobernación, quien, como ustedes saben, está trabajando en estos asuntos en conjunto conmigo, el secretario de Salud, también está el senador Laureano, porque estamos en un trabajo en conjunto, y obviamente el señor alcalde en este proceso. Entiendo que muchas de estas situaciones pueden ser solucionadas bastante rápido. Vamos a tener unos grupos de trabajo que van a estar dándole seguimiento al cumplimiento de las peticiones en conjunto con el señor alcalde. También tuvimos la oportunidad de reunirnos con los manifestantes que ustedes vieron cuando llegamos y que obviamente